A la tierra lo que de la tierra era, simplemente estar devolviendo a la tierra lo que ella había prestado para recubrir temporalmente unos seres que ahora que pierden su cuerpo material vuelven a la verdadera vida, que es la vida espiritual. En realidad tú no estás matando personas, simplemente les estás quitando su cuerpo material para que regresen a la vida espiritual, donde te vas a encontrar con ellos cuando tú sueltes también tu cuerpo material. En realidad, lo que tú juzgas malo no es malo ante los ojos de Dios. Es simplemente una falta de aprendizaje y Él te va a dar más oportunidades de aprender. Esos seres que ahora se están yendo porque tú estás ordenando que se vayan para la vida espiritual, te están esperando la vida espiritual y se van a reír de lo que estaba pasando, porque ellos, al igual que tú, son actores que vienen a representar papeles a la vida material. Ahora que tú regreses a la vida espiritual, te vas a encontrar con todos esos seres y te van a saludar como lo que eres. Un actor más, compañero de ellos, que los estás ayudando a ellos y ellos a ti a evolucionar espiritualmente. Ellos, ahora que te esperan en el plano espiritual, van a gozar contigo y van a contar anécdotas. Anécdotas de esa vida material que dentro de un momento va a pasar también para ti. Mira todo con amor, con infinito amor, entendiendo que lo que estás haciendo es una obra de teatro, una en la que tu espíritu tiene que aprender unas tareas. Si no las aprende en esa, tu guía te va a dar más oportunidades de aprender, te va a poner lecciones diferentes, pero lo que estás haciendo es una representación, es una tarea, es una enseñanza, es una excursión al planeta Tierra con todos esos compañeros que ahora hacen de súbditos o hacen de soldados vuestros. Pero en otra vida los papeles se van a cambiar. Tú vas a ser el súbdito, vas a ser el soldado y van a ser tus jefes. Es como un juego de niños. Esos cañones, esas pistolas disparan, pero no matan al ser. Simplemente hacen caer el cuerpo. Ahora sí observa cómo los ves y míralos con infinito amor. Ellos saben que tú los amas y tú también los amas en el plano espiritual. Estoy mirando cada ser pasado en esa vida. Mira las caras de aquellos que murieron en la batalla, en la lucha por el poder. Diles desde el Dios interno de tu ser que te perdonen. Pídeles perdón. Dales tu amor. Diles que van a seguir en el camino de la evolución, que tú eres solamente un elemento en su evolución. Díselos con amor. Diles con amor que tú vas a estar allí en la otra vida y que vas a aceptar todo el camino de la evolución para que todos sigan juntos el camino otra vez a la luz divina. Pídeles perdón. Diles que era solamente tu labor de esa encarnación. Era una tarea que tú tenías que cumplir, si no era de esa encarnación. Era una tarea que tú tenías que cumplir, si no eras tú el jefe, iba a ser otro, pero alguno tenía que hacer de jefe, te tocó a ti en ese momento, cumpliste tu tarea, cumpliste tu misión, para ver cómo cada uno de ellos aceptaba su suerte, si con amor o con desamor. Mira cómo cada uno de esos seres está tomando también su tarea de morir por su patria, de morir por su jefe. Mira si está tomando eso con amor o con desamor. Si lo están tomando con desamor, son ellos los que se están perjudicando, son ellos los que van a tener que tener más existencias para evolucionar, para crecer espiritualmente y llegar a la luz. Mira cómo la estás tomando tú. Si no la estás tomando con amor, todavía es tiempo de cambiar, lo puedes hacer.
vive nuevamente esa vivencia con infinito amor. Y ayuda a todos esos seres a que cada uno aprenda su propia tarea. Comunícales amor. Y dime qué está sucediendo en ese momento. Yo imparto órdenes. ¿Impartes órdenes? ¿Me puedes decir alguna de las que impartes para yo darme cuenta cómo son? No. Son mis órdenes. ¿Son tus órdenes? ¿Tu madre está contigo? No. ¿Dónde está tu madre? No sé. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Casado? ¿Tienes familia? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿Y eres feliz en tu matrimonio? No sé, ni me importa. No sabes ni te importa. Bien, tú tienes una misión militar que es diferente. Algunos tienen una misión familiar. En esta vida en que estás, tu misión es de carácter militar. Tienes que luchar contra algún otro pueblo también. Sí. ¿Recuerdas el nombre de algún pueblo con el que has tenido que luchar? No. No. ¿Tu ejército tiene algún nombre? Es una batalla aquí mismo donde estamos. Una batalla aquí mismo. ¿Te tienen algún apodo a ti? ¿Cómo te llaman? El derrama sangre. Derrama sangre. ¿Tienes por costumbre decapitar a tus prisioneros? Sí. Sí. ¿Tienes algo que ver con Genghis Khan? ¿Eres asiático? ¿Tus ojos son rasgados, tu piel amarilla? No. ¿Consideras que tu pueblo fue el inventor de la pólvora? Hay muchas armas. Hay muchas armas. ¿Eres rubio? Sí. ¿Eres nórdico? Ojos claros. Violo mujeres. Mato niños. Me gusta lo que hago. ¿Odín te protege? No. ¿Cuál es tu dios? Ninguno. Yo mismo. ¿Tu pueblo tiene algún dios? Yo. ¿Tú eres el dios de tu pueblo? Es que no veas si se muere. ¿Las estrellas te guían? Sí. ¿Dónde está el brujo del pueblo? En el castillo. ¿Qué te ha recomendado que hagas el brujo? Obedece fielmente mis órdenes. ¿Cómo se llama el brujo? No entiendo su nombre. Letra comienza. Por H. Lo puedes deletrear. No tiene palabras seguidas. Son saltadas. No importa, dímelas. Z. D. Z, D. H. H. I. I. T. T. No veo más. Bien. Viejo. Cabello largo. Viejo de cabello largo. Sabio. Sabio. Muy fiel. Muy fiel.
¿Te he dado algún filtro para que ganes esta batalla? ¿Ganes esta batalla? ¿Cómo así? ¿Te he dado algún talismán para que tú puedas...? No. Yo no creo en eso. ¿En qué te ayuda él? Las estrellas. ¿Qué dice tu futuro, el brujo? ¿Qué dice? Yo soy el rey. Yo mando. Dispongo. Nadie está en contra mía. ¿Ese poder lo adquiriste por herencia o por alguna batalla? Herencia. Herencia. ¿Esa forma como tratas a tus soldados, a tus súbditos, era la misma en que tu padre los trataba? ¿Te lo enseñó él? Sí. Mira, entonces... lo que tú... No a matar. ¿Ah? No a matar. Ah, él no te enseñó a matar. Él me dio el poder. ¿El nombre de él lo recuerdas? No. ¿La época la distingues? ¿Qué año es? Muy remota. Muy remota. ¿Ustedes cómo contabilizan el tiempo? Por las lunas. Por las lunas. Una aldea. Ay, perdón, una aldea. ¿Tu castillo cómo es? ¿De madera? ¿O es de piedras? Piedra y madera. Tiene puertas que se bajan. ¿Tienes ballestas? Sí. ¿Catapultas? ¿Arcos? No. ¿Lanzas? ¿Arcos? No. ¿Lanzas? No. ¿Espadas? Sí. Pólvora, cañones. ¿El brujo qué dice que tú debes hacer? Acabar con todo. ¿Por qué? Porque mi misión. ¿Y hasta dónde crees que debes llegar en esa misión? Hasta acabar con todo y destruir con todo. Cuando dices destruir con todo, te refieres a un pueblo vecino, me supongo, porque tú no puedes acabar con tu propio pueblo, porque entonces ¿a quién vas a gobernar? Acabo con parte de mi pueblo. Con parte de tu pueblo. Porque él está en contra del gobierno. Está en contra del gobierno. Estás en una isla. No, porque es muy lejos. ¿Reconoces algo como el norte de Europa? Por allá. ¿Tienes barcos? Tengo algo puesto en mi cabeza. ¿Me lo puedes describir? Blanco. Unos bucles. ¿Rubios? Sí, pero no es mi pelo. Yo me lo coloco. Y todos somos así. Pero es algo que se te pone en la cabeza, no es natural. No es natural. ¿Y cómo es tu vestimenta? Chaqueta roja. Pantalón blanco. ¿Tienes zapatos? Sí. ¿Cómo son tus zapatos? Tengo dos. Sí. ¿Cómo son tus zapatos? Tengo dos. Botas. ¿Cuándo es pantalón largo? ¿Cuándo es pantalón bermudas cortos? ¿Tienes espada? En ese momento tiene espada. Sí. ¿Me puedes decir algo en el idioma que hablas? Las chapetas que cuelgan. Botones dorados. Hay indios. ¿El idioma que hablas lo reconoces? Es raro. ¿Podrías decir algunas palabras en ese idioma?
Oui, monsieur. Comment appelez-vous? Non. Où êtes-vous? M'entiendo bien. Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est? Non. Êtes-vous bien aujourd'hui? Oui. Où est l'ennemi? No entiendo bien. Es un idioma muy enredado. ¿Estás en Waterloo? Es como más atrás. ¿Tu estatura es baja? Sí. ¿Cómo es el gorro que tienes puesto? Largo, puntudo a las puntas. ¿Acostumbras meter tu mano en tu chaqueta al frente? La tengo guardada. La tengo guardada. ¿Has estado alguna vez en la isla de Santa Elena? Sí. ¿Qué hiciste allí? No quiero hablar de eso. Tú eres el emperador. Tú eres el emperador. No me llaman así. ¿Quién es Josefina? Es para ti, Josefina. Mi mujer. Mi mujer. Me es infiel. Te es infiel. ¿Con quién te fue infiel? Con un colaborador. Con un colaborador. ¿Qué le hiciste a él? Mandé a matar. Lo mandé a matar. Bueno, sabemos que es una parte importante de la historia del mundo. Sabemos que estabas cumpliendo la misión que te tenía, que tenías que cumplir en Francia. Pero por eso pasa que tal. Pero vemos que estuviste cumpliendo tu deber, porque tú lo querías en ese momento, lo sentías como tu deber. ¿Eso es verdad? Sí. O sea que tú estabas convencido de lo que estabas haciendo, que era tu deber ante el mundo. Sí. Salvar la France. Sí. O sea que estabas cumpliendo con tu deber. ¿Era tu deber ese? Sí. Entonces has cumplido una etapa de tu vida. Con un precio muy alto. ¿Quién mide el precio de lo que estás haciendo? Yo. ¿Por qué? Porque yo mismo me mido. Pero la República Francesa, el poder que tiene actualmente, te debe muchísimo a ti. Ahora, después no. Después ellos me dan la espalda. Después ellos me dan la espalda. Y yo quedo solo. Por eso digo que no fue. A un precio muy alto. Pero, juzgando la historia ahora, ya desde la época presente, tú puedes ver que tu labor fue bien, fue muy bien vista. Si no, Francia actualmente no sería potencia. Hoy sí se valora tu misión. Generalmente la misión de los grandes hombres no se valora en su momento. Si tú miras a Jesús, puedes ver que su pueblo, sus sacerdotes, no lo valoraron en su momento, pero posteriormente sí. Y segundo, tú no necesitas que te valoren materialmente. Ya tú entiendes que tu verdadera vida es la espiritual y no debes buscar honores materiales. Tú eres tu capitán. El barco siguió adelante.
el barco no se hundió. Tú debes seguir navegando en el mar. Tengo remordimiento de conciencia. Perdónate todo lo que has hecho. Convéncete de que era el deseo y tu deber cumplir con esa etapa de la vida. Ese era tu deber en esa encarnación. Yo sé que ahora voy a pagar mi caro. Recuerda que Dios no castiga. Dios enseña. No vas a pagar. ¿Quién va a pagar? Dios no castiga. Pero voy a pagar. No, vas a pasar. Yo no, pero las personas a las que yo llegue van a pagar por un error que yo cometí. No, vas a llegar a otras encarnaciones. Vas a cambiar a otras vidas. Y ellas van a sufrir por lo que... ¿Quién puede sufrir por lo que tú haces? Tú solamente respondes por tus actos. Tus actos son únicos. Solamente tú puedes vivir cada momento de tu vida. Nadie puede pagar por lo que tú haces. Tú eres único. Si en vidas siguientes ponen a otros seres a tu lado, los ponen a ellos para que aprendan. Si no los ponen a tu lado, los ponen al lado de otro. Pero esos seres tienen que aprender sus tareas. No es que ellos estén sufriendo por tu causa, no. Eres tú el medio para que ellos aprendan algo que tienen que aprender. Pero así como tú eres el medio, puede ser otro si tú no estás. Pero ellos tienen que pasar por esas pruebas. Ellos son ciegos que tienen que pasar ellos mismos la calle. Nadie puede pasar la calle por ellos. Tú estás pasando tu calle. La has pasado con el bastón y con la espada. Tú la pasaste. Vas a vivir otras vidas. Vas a tener otras experiencias. Igualmente las vas a aceptar. Las vas a aceptar como la evolución y el pago por cada una de los hechos que hiciste en cada vida. Pero ese hecho está cerrado. Tú ya lo viviste. Tú no lo puedes cambiar. Será parte de tu misión. Te pusieron allí para eso. Necesitabas estar para que todo un pueblo aprendiera algunas misiones, algunas tareas, algunas lecciones. Toda la vida es un aprendizaje. Venimos como niños al colegio. Y a veces el profesor tiene que poner exámenes difíciles, porque si no los pone así, no sabe si los alumnos están realmente aprendiendo sus tareas. Y tú fuiste en esa vida una especie de profesor al que le tocó poner los exámenes difíciles. Más vida, una especie de profesor al que le tocó poner los exámenes difíciles. Mas no por eso esos seres te van a odiar. En el transcurso de las existencias, esos seres van a reconocer que tú los ayudaste a crecer espiritualmente, a evolucionar. Quiero salir de ahí. ¿Quieres salir de allí? ¿Quieres salir y hacer un proceso de perdón en ese momento de tu vida? ¿Estarías dispuesta a perdonarte? No. ¿Estarías dispuesto a perdonar a esos otros seres? Soy consciente de que lo que hice es malo, pero tampoco me arrepiento. O sea, siento remordimiento por esas personas, pero si lo tuviera que hacer nuevamente lo haría. ¿Estás convencida de tu labor? Sí. ¿Que hiciste bien? Sí. Por encima de lo que fue. Se habla, esto ya es más curiosidad histórica, mientras tú tienes tiempo de reflexionar. Se habla mucho de tu muerte, de cómo fue. ¿Nos puedes contar realmente a qué se debió tu muerte? ¿Fue natural o no? Estaba enfermo. ¿Estaba enfermo? Muy enfermo. Y muero enfermo. Se rumoró después de tu muerte que te habían envenenado con arsénico. Sí fue, no me di cuenta. Sí fue, no te diste cuenta. Porque tomaba mucha droga. Tomabas mucha droga. Tomaba muchos medicamentos. Muchos medicamentos. Pudo haber sido ahí, pero yo de todas maneras estaba muy enfermo. Yo iba a morir enfermo. Ibas a morir enfermo. Tu misión terminaba en esa fecha.
¿Cómo así? O sea, la misión que tenías que cumplir en esa existencia material prácticamente terminaba en ese año, tu tarea espiritual. Sí. Sí. ¿Sería posible que fuéramos un momento a ese último instante de tu vida a ver cómo es el proceso tuyo de paso de lo material a lo espiritual? A ver si te costó dificultad salir de tu cuerpo. Está muy feo. Está muy feo. No puedo respirar. Míralo desde afuera, desde otro ángulo que no te afecte, lo puedes ver desde afuera. ¿Quiénes están a tu lado? A demonios. ¿Quiénes? Demonios. Demonios. ¿Y de tu vida material quiénes hay a tu lado? Al lado de tu cuerpo. No veo nada. No veo nada. ¿Desde arriba qué ves en el sitio de muerte? Nada. Oscuridad. Oscuridad. ¿Es la luz? No. Me llevan seres feos. Me llevan seres feos. ¿Tú qué les dices? Nada. ¿Hacia dónde te llevan? Mi imponencia no me lo permite. ¿Hacia dónde te llevan? A un lugar oscuro. Muy caliente. ¿Por qué crees que te llevan allá? Tengo que pagar lo que hice. Un castigo. No recibo perdón. ¿Quién debe perdonarte? Dios. ¿Tú crees que Dios castiga a la gente? Pues no propiamente castiga, pero tiene su tiempo. Y no es mi tiempo. Por eso debo regresar a otras vidas. Ok. O sea, debes aceptar que el amor de Dios está presente. Y que cada una de las cosas que estás viviendo en esta vida son parte de esa evolución, de esa vivencia que tuviste en una vida. Tengo que vivir muchas vidas. No importa. La eternidad es muy larga, da tiempo para todo eso. ¿Qué afán tienes de terminar? Esa es mi pena. Mientras que ya no está en otra vida, no podré descansar. Acéptela con amor. Acepta con amor esas vidas. Acepta con amor el camino. Acepta con amor los seres. Con amor los seres que viven alrededor tuyo en todas las otras vidas. Es una carga muy pesada. Pero la irás aliviando vida a vida. Pero he estado destruyendo vida a vida. En realidad uno no retrocede, se estanca. Mas no retrocede. Y algo avanzas de vida a vida. Yo quisiera, por mera curiosidad, saber quién es la hija de Cristina en la vida actual. Porque a mí me parece que esa niña es un ángel. Yo quisiera ver si ese ángel, esa niña actual de Cristina, estuvo contigo en esa vida en Francia. No. No. Es muy pura para estar ahí. Es muy pura para estar allí. ¿La distingues? Bueno, ¿por qué crees entonces que te mandan un ángel? Para que ilumine mi... Ángel. Para que ilumine mi camino. Ok. Mira que también me tortura. Mira que el amor de Dios permite que todas esas cosas sucedan. Pero también me tortura. ¿Por qué te tortura? Porque ese ángel trae mucho del pasado. Del pasado que ya vive actualmente. ¿Y qué crees que trae? Cosas malas. Pero es su evolución. Tú debes tomar el amor que te da cada persona. Y cada persona debe vivir su evolución. O sea, su desarrollo espiritual lo debe vivir vida a vida. Ella ahora es un ángel. Pero más adelante va a ser un fracaso total. No va a ser fracaso. Sí. Ella va a sufrir mucho. No la puedes marcar. Es su voluntad. Ella va a hacer sufrir mucho, Cristina. Sino de alguien. Yo no lo marco, viene organizado.
No bien organizado. Sí. Tú tienes libre albedrío. No. Sí. ¿Y nosotros tú tenemos pautas y no podemos salir de ellas? Sí, puedes salir de ellas. Tu libre albedrío te lo permite. Yo puedo modificarme yo mismo. Sí, tú puedes modificar. Pero no puedo modificar un ángel ni puedo modificar a otras personas que no están en mis manos modificarlas. Así es, ahí sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces por eso digo, no soy yo. O sea, pues Cristina, ¿quién va a hacer sufrir a ese ángel? ¿Es ese ángel el que va a hacer sufrir a Cristina? Porque ahora es un ángel y luego se le va a poner como un enemigo entre ella. No. Tú no puedes dictar sentencia sin que las cosas sucedan. Tú tienes la potestad de dar amor y de crear amor. Es que yo sé que eso va a suceder porque yo puedo y tengo el poder que no tiene usted de ver lo que va a pasar adelante. Y yo lo estoy viendo. Que sí, pero tú puedes darle amor y preparar ese ser. No, yo no puedo evitar eso. Lo puedo vivir, no lo puedo evitar. Bueno, pero entonces tú tienes que aceptar con amor todas las pruebas de cada una de las vidas, aún la que viviste en Francia. Yo no puedo quitar una piedra que va a caer en un abismo. Pero si la piedra la tira un ser superior porque quiere poner pruebas a otros seres, puedes tomar eso con amor. Yo sé, pero yo lo sé porque soy yo el que hice el daño. Pero ella no lo entiende porque ya no hizo nada. Ella es una víctima mía, de una u otra forma. Ella era una materia libre, buena, suelta. Y yo vine y la poseí, de una que otra forma. A medida que he tenido las encarnaciones, me he ido manifestando de maneras diferentes. Pero de una u otra forma traigo algo de lo mío. Y eso está en ella marcado, y se marca en ella. Por eso es que ella no tiene suerte. Por eso es que todo lo que ella toca se aísla. Cuando hablas de ella, ¿te refieres a Cristina? Sí. Y va a sufrir todavía mucho. Hay algo muy grande que viene. No estoy seguro si ella lo soporte. Pero es algo muy grande. Pero yo pienso que tú debes pensar en tu evolución. Cristina no va a ser solamente mi evolución. Después de Cristina yo voy a seguir mi camino. Yo sé, claro, vas a seguir tu camino, pero acepta este camino que has seguido desde Francia hasta hoy como tu camino. Es que es duro. No importa, es tu aprendizaje. Es duro porque cuando uno camina hacia adelante, no deja de mirar hacia atrás. No importa, acéptate. Lógico, eso quisiera, ese es mi proceso y lo tengo que hacer. Acéptate. Pero es que el problema es que mientras que lo acepto, y mientras que lo logro, arrastro mucha gente conmigo. Porque aunque sea materia, son personas. ¿No crees que esa es tu labor? La mía, pero no la de las personas. Entiéndame, es que no es bueno uno estar dentro de otra persona y ser el causante que esa persona sufra por nada. Pero era tu proceso. Porque si yo hice sufrir mucho, precisamente lo que quiero es precisamente que no volvieran a sufrir. Pero de una u otra forma la gente vuelve a sufrir. Pero estás dando manifestaciones de amor. Y ella la ha tomado. Por eso es que ella es contradictoria. Ella es un poco de mí y un poco de ella. En las encarnaciones, qué cansada. Me llamó la atención lo que dijiste, un poco de mí, un poco de ella. Es que en las encarnaciones el espíritu no es totalmente el espíritu. Uno entra en la materia de un ser. Yo soy la mitad de esa materia. Pero esa otra mitad se vuelve parte de mí. Entonces empezamos a funcionar en pareja. Yo no funciono solo si no funciona ella. Tenemos que ser el uno para el otro. Y desafortunadamente eso es lo que pasa con ella. Ustedes la conocen, y quienes la conocen mejor, que no está aquí con ustedes, la persona que la conoce mejor a ella. ¿A quién le pertenece realmente el cuerpo? ¿A ella? A ella. Ella manda su cuerpo, maneja su cuerpo como ella quiera. Yo solamente soy el espíritu que... Pero
Por eso digo, es tanta la unión que se hace entre el espíritu y la materia que se vuelven uno solo. Y yo arrastro el mal que traigo de atrás de una u otra forma, y ella quiere cambiar ese mal. Por eso es que ella, en medio de todo, es buena, es noble. A veces es tierna y cariñosa, y eso no es mío, eso es de ella. Y yo eso no lo puedo cambiar, porque es de ella. ¿Por qué dices que está dentro de ella, si ella es única? No. No, señor, ella no es única, porque ella no existe sin mí. Fui yo quien la hice existir a ella. Existir, no. La materia nació, pero fui yo quien tomé su vida. ¿Tomaste la vida de ella a partir del nacimiento de ella o más adelante? Más adelante. Adelante. En las reencarnaciones, nosotros empezamos a evolucionar en la materia en el momento en que hay entendimiento. Yo dentro del vientre de un ser humano no puedo entrar, ni en el momento del nacimiento, a no ser de que el espíritu sea un espíritu bueno, un espíritu con mucha luz, tiene el don divino de regresar antes. Descansa un momento allí, ubícate en un jardín muy hermoso, mientras Alberto y yo pensamos qué vamos a hacer, pero descansa allí un momento, relájate, toma mucha paz, toma mucho amor. Ahí está, maestro. Maestro, hemos llevado a Cristina a través de un proceso, y este ser que la poseía ha salido de ella. ¿Quieres recomendarnos algo para conservar su pureza y su conexión con Dios? No responde. ¿Qué opina ahora de Cristina? No. El espíritu que... el espíritu que habló no hizo las cosas como era. Me preocupa Cristina, porque cuando despierte no va a saber qué fue o qué no fue. Y si de pronto lo que ella recuerde sea lo que ella crea que es, eso no fue. En el pasado de ella sí hubo algo muy horrible. Pero el espíritu. ¿Crees que es conveniente regresarla y volver a pasar el proceso? Ahora no. Está muy agotada. Bien. Entonces vamos a proceder a despertarla. Cristina. Don Aurelio. Sí. La próxima sección de Cristina debe ser solo los dos. Bien. Yo lo aconsejo. Haga que ya no se acuerde de nada. Bien. Porque la va a confundir más. No va a saber cuál fue la verdad. Si es que ni nosotros mismos sabemos cuál es la verdad. No fue buena esa experiencia. ¿Cuál es la verdad? No fue buena esa experiencia. Que no la vuelva a vivir. Sí hubo parte de eso, ¿verdad? Mucha parte. Pero otra no fue verdad. Sí, yo ya me lo suponía. El dolor más grande que hay en ella es que causó mucho dolor jugando con vidas humanas. Cuando ella quería hablar la verdad, la luz no la dejó. Que habló por ella. Fue en el momento en que ella tosió. Se apoderó de ella. Ella está agotada. Y yo también. Por favor, que no se acuerde de nada. Bien. Cristina,
Voy a contar de 1 a 3. Voy a sacarlo de tu mente. 1. Comienzas a olvidar. Ay, ¿cómo amaneció? Con un cansancio. Me duelen mis piernas. Antes, media hora ya acostada. Media hora. Mira, suya. ¿Dónde está mi reloj? Aquí se me olvidó un cleptómano mientras que ve así ya todo cerrado y discado, ¿o qué? ¿Tenía reloj? Quiero no, quiere el que tenía una bolsita que también lo quitaron. Por acá hay un billetico que todavía está guardado. Sí. ¿Qué pasó? Mi hija. Ah, estás dormida. Ni la abuela. ¿Cómo me fue? Bien. ¿Seguro? A ver, no le ves la cara de felicidad que tiene, mira al espejo. No.